Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Añan de Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 del 1 en adelante, principalmente hasta el versículo 9, del 1 al 9. Es la vocación de Pablo, es decir, el encuentro de Pablo con el Señor, o el llamado que Dios le hace a Pablo, o mejor dicho, el tomar conciencia de su propia vida. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Veáis la vocación, veáis en Ayeba Peñan de Yarañan en el Noiro, Eguero Sapucay. Eso quiere decir vocar, Ayeba Eguero Sapucay, o Pebe. Oye, esa pea o genduja o cuamba, eva peñan de yara, oye, esa es la vocación, el descubrimiento, ¿verdad? Desde el versículo 1 hasta el versículo 9 nos va hablando de esta vocación de Pablo. La primera partecita, los primeros dos versículos, nos presenta a un Pablo, dice que respiraba amenazas de muerte todavía sobre los seguidores de Jesús. Jaupea coña de yaycuaponá, porque Jesús era judío. Los apóstoles, los seguidores del Señor también son judíos. Ellos siguen el judaísmo, pero aquí con este encuentro de Jesús, esta revelación, en la persona de Jesús ya se ha realizado la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Pero esto entonces hace que exista una separación, una división con el judaísmo. Y entonces, de cierta manera, cuando nosotros hablamos de Pablo aquí como una persecución, no es luego tanto porque es una nueva religión o algo diferente que están queriendo meter dentro de la comunidad, sino que Pablo está preocupado en corregir el discernimiento, podemos decir, o mejor dicho, ya directamente, no solo el discernir, sino que la conclusión ya, ¿verdad? Después de un discernimiento que están haciendo los cristianos desde el judaísmo a este accionar de Jesús que les deja impactados y que comienzan a seguir a Jesús. Entonces lo que Pablo quiere hacer es corregir a estos apóstatas. Quiere volver a encauzarlos y llevarlos hacia el judaísmo. Porque el cristianismo, de cierta manera, según Pablo, está malinterpretando en la persona de Jesús las promesas de Dios. Y sin embargo, nosotros sabemos, ¿verdad? Así como nos dice que
en la persona de Jesús y en la propuesta del Evangelio de Jesús, ya se ha realizado todo lo que Dios había prometido. Entonces va contra la apostasía en realidad. Ustedes tienen que volver al camino doctrinal del judaísmo. Él quiere corregir a operar con la joña Mombaretena y dice que pedía cartas incluso a las sinagogas de Damasco a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor. Ahora viene esta otra partecita, del 3 al 5, dice: y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahí entonces, hasta ahí esta primera partecita, porque después va a continuar ya la partecita del volver a recuperarse. Es decir, que la presencia de Dios nos tira todos nuestros proyectos, nos tira por el suelo. Entonces, y mientras iba caminando, qué lindo también, ¿verdad?, cómo se nos presenta aquí la palabra del Señor. Saulo o Wataina está en búsqueda, está procurando entender qué es lo que Dios le pide, qué es lo que Dios le pide a la comunidad también. Esto significa una búsqueda continua, porque Upeágolas dice: aina, mientras uno va caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso. Primero, el caminar, el jodos, ¿verdad? En cuanto que nosotros vamos caminando hacia una meta, hacia un destino, y esta es la nueva propuesta del cristianismo, que entiende hoy cuay, y en la persona de Jesús se realizó. Lo que el Señor nos está pidiendo. Y es un caminar, tiene un cierto destino, en este caso tiene el destino de Damasco. Pero aquí también una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañé, Nuevo Testamento. Ñandi Yarañé presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandi Yarañé, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Porque a tu lado solo tengo
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y nos ayuda a dar pasos importantes en nuestro compromiso cristiano. Hoy leemos de la profecía de Oseas, capítulo 6, del 1 al 6. Vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Ha golpeado, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor, su aparición es cierta como la aurora, vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque el amor de ustedes es como nube matinal, como el rocío que pronto se disipa. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas, los hice morir con las palabras de mi boca y mi juicio surgirá como la luz. Queridos amigos, aquí nos va mostrando el Señor cuál es nuestra condición y nuestra actitud normalmente. Ñandera juve, ñande yara lleva joñe moigo, ave ñande, ñande atoña, ñande, bueno, ¿qué haré con ustedes, querido pueblo? ¿Qué haré con ustedes, queridos hijos? Y aquí nos va diciendo directamente que ñane cangue formalin. Naña penaguasu y beñande yara es alaña penaro. Es dice como ese rocío que se disipa. Quiere decir que nos falta perseverancia. Ubeago y seina,
ñañe por un ñañe convertido a u por un cierto tiempo, pero a ver enseguida ñañe embotado y yema, a ñañe momón y yema peñan de yarabe. Y entonces el Señor nos está diciendo, qué haré con este pueblo? Nos llama a nosotros, queridos amigos, en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma, a una verdadera conversión, pero una conversión perseverante. Vamos a pedir esta gracia al Señor, porque justamente el Señor dice que a través de su palabra nos hace pedazos. Y eso es cuando uno comienza a reflexionar y se da cuenta de cómo está viviendo y cómo se está comprometiendo. Nos hace añicos, pero lo importante es volver a levantarse y sobre todo que esta conversión sea una conversión estable, una conversión permanente. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, soy el Padre Ángel. Decía el Padre Pío de Pietralcina, no se consigue la salud espiritual sino con la oración. No se gana la batalla sino con la oración. Como que los santos lo tienen completamente claro. La pregunta es, ¿por qué tantos laicos no le dan el lugar a la oración que deberían? ¿Qué significa el lugar a la oración? Por supuesto que es importante rezar la coronilla de la misericordia, es importantísimo rezar el rosario contemplando a través de los misterios la vida de Cristo. Es importantísimo antes de salir de tu casa o cuando vas de camino al trabajo, al colegio, ir rezando con tus hijos las oraciones de casa, de la familia, las que aprendiste de pequeño, las nuevas que vas conociendo. Pero no nos confundamos. Una cosa es la oración vocal, que hay miles en la tradición de la Iglesia, y otra es nuestra meditación, nuestra reflexión diaria con el Evangelio en la mano. Cuando los santos hablan de la oración, aunque hacen referencia a todo tipo de oración, están hablando los sacerdotes de su hora de meditación diaria. Una hora completita en la mañana. Yo lo hago, los sacerdotes lo hacemos. Tenemos el tiempo, nos lo damos, nos levantamos temprano. Muy probablemente tú no tendrás una hora. Si yo fuera tú, haría por lo menos todos los días 15 o 20 minutos de meditación. ¿Cómo se hace? Con el Evangelio en la mano, leyendo un párrafo y tratando de profundizar. ¿Qué es lo que nuestro Señor me está diciendo ahí? Puede ser el Evangelio del día. Te puedes valer de algo que ya muchas personas mandan por los medios, por las redes. Pero lo importante es esto. No puedo vivir la vida sin estar todos los días 15 o 20 minutos en la presencia de Dios, hablando con Él. Primero lo escucho. ¿Cómo lo escucho? Con lo que estoy leyendo, a través de los santos, desde luego, principalmente a través del Evangelio, y es riquísimo, a través de las cartas de San Pablo, los hechos de los apóstoles. Dios me habla, nutre mi alma, y después yo le respondo. ¿Y cómo le respondo? Diciéndole gracias, Dios mío, por estas palabras, ayúdame a tener la fe de este santo, hazme un apóstol como San Pablo, te pido fe, esperanza, amor, pídele lo que quieras. Te puede servir no solamente el Evangelio, toda la Biblia, los salmos preciosos.
¿Los puedes ir tomando así sin un gran orden o puedes primero investigar cuáles son los más hermosos? Yo un día voy a dedicar uno de estos espacios para tratar de decirte en qué orden leer la Biblia, qué leer primero, cuáles son los mejores salmos, las historias del Antiguo Testamento que te pueden llenar el alma. Pero lo importante es que hoy, no porque lo digo yo, San Pío de Pietrelcina y desde luego 2000 años de historia de la iglesia, comenzando con San Pedro y San Pablo, que hoy es su día, orad, orad, orad sin intermisión. Necesitamos rezar y estar en la presencia de Dios, porque las tentaciones de la vida, los problemas con la salud, con la existencia, con la familia, serán muchos. Solamente el que ora conseguirá la salud espiritual, amar a todos, hacer todo el bien que se pueda, poder siempre perdonar y conseguirá vencer en las batallas. Las batallas son las tentaciones que cada uno de nosotros tenemos. Que Dios los bendiga siempre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos mirando la vocación de Pablo, principalmente el hecho Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, ¿verdad? Esta es la pregunta del Señor. Lo encontramos aquí en este capítulo 9, versículo 4 principalmente. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, mientras va caminando. Ahora, en este párrafo que nosotros tenemos aquí se observa el recuerdo de una de las horas memorables, ¿verdad?, de la historia, también podemos decir de la humanidad, del género humano. Porque fíjense que la fuerza, peo esa caina ñande ave lleva de la vida de Pablo, pea con la opio mongu, epaitetagina, pea con la yapotagina, etamba, es por la humanidad. Pablo, por el cristianismo. Si nosotros decimos que estamos hoy aquí como cristianos, es gracias a este encuentro de Pablo con el Señor. Se dan cuenta que la fuerza de una conversión, ¿hasta dónde puede llegar, verdad? Pero como hay, ñande lleva la. Paulo, oye, ye te oí venían de ya la pobre, poco será. Porque desde ahí oye, punija o ya de todo un poco, pero por esa fuerza del espíritu que lo había inundado. Y entonces tenemos en este momento una de las obras más memorables para nosotros, para la humanidad. Porque la Pablo no ñe convertí, y ayer bañan de ya estamos ahí, la ñe me hay segundo. Viene otro iteta ginagurirañan de historia. También nos podemos explicar por esta forma, ¿verdad?, en que nos narra Lucas, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, en estos relatos, esta escena que nos presenta con una exposición bien distinta de lo que son los casos de conversión. Aquí la libertad y despreocupación literarias con frecuencia se encuentran, ¿verdad?, en San Lucas, es decir, con estos detalles que nos va dando. Y así como nosotros vemos en esta narración, Lucas no pretende hacer una descripción particularmente escrupulosa, ¿verdad?, comparativa, sino que sobre todo darnos a conocer algunos datos esenciales en esta conversión de Pablo. Hay muchas explicaciones de sucesos que fueron aconteciendo cerca de Damasco, pero es comprensible que una descripción orientada en un sentido puramente naturalista del mundo y de la vida procure hacer inteligible lo que sucedió, suponiendo que fue debido a causas y razones puramente naturales. Entonces, eres inapeña, te copia allí como género literario, ñande ya eso me lleva. Siempre los géneros literarios dentro de la Biblia, entre comillas, procuran
subrayar y de alguna manera, algunas veces un poco excesivas. Pero eres ñandejina y justamente porque si es en un sentido puramente naturalista, algo que sucede normalmente, entonces ñandeña mañata allá está y bueno, me hago pillante hoy conte ana hoy jinarae, ¿verdad? Decimos nosotros. Pero sin embargo, cuando te está mostrando de una manera totalmente diferente y de una manera que sale un poco de lo natural, ayeva. Entonces estamos entrando en un plano trascendental, en un plano en que Dios habla, interviene, en que esta fuerza que viene de lo alto es de Dios verdaderamente, o que Pablo, dentro de todo lo que es de su vida natural, ¿verdad?, de su vida cotidiana de todos los días, sin embargo, es una fuerza especial de Dios, a la que él responde, haga entonces, o muñepunuta veteñita pebajo. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa, te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. ¡Baje mi colan de música! Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñeje. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Joy.
voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¡Ay de mí si no evangelizara!, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e, ¡ay de mí si no evangelizara! Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús. Con el padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyara Ñe'e, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 9, la vocación de Saulo, la vocación de Pablo, el llamado de Dios, cómo Dios le llama, cómo Dios le toca, cómo Dios le saca de su fanatismo. Recuerden que en la misma presentación de Pablo, en Corintios sobre todo, nosotros sabemos que Pablo decía: yo era un fanático, un fariseo fanático, ya oí. Oye, muy fanático. Todo lo que es fanático quiere decir imposible de dialogar, imposible de entender ese caminando, ¿viste? Aquí Pablo después encuentra al Señor y se deja tocar el Señor porque hace un proceso. Si nosotros nos estancamos, si nosotros nos quedamos, ciertamente que después nos morimos anquilosados en esa situación. Diga, tú y la ñane fanático, lleva. Sino que tenemos que tener ese corazón, esa mentalidad abierta a esa gracia de Dios que se va manifestando. ¿Cómo responder a esta situación nueva, verdad? Porque para Pablo esta es una situación nueva.
a ella por una vez tengo así más bebé lleva va y se como a otra y con ambas y con a lleva hay ponda ye y él lo lleva muy por dentro porque continuamente en sus escritos y en su forma de manifestarse con la comunidad cristiana parece que él lleva muy en cuenta todo lo que había sucedido y todo lo que él también había hecho con respecto a Esteban. En el capítulo 7, ¿se acuerdan que estaba todo el discurso de Esteban, de Hechos de los Apóstoles? Apeo Paco Esteoma, ¿verdad? Entonces dice, como un solo hombre, todos se abalanzaron. Ahí estaba un joven. Ahí pusieron el manto a los pies de Pablo. Y Pablo también aprobaba, es decir, que tiraba también su piedrita y decía, sí, estoy a favor de esto. Está mirando entonces de un aspecto fanático, el aspecto muy fanático, entonces sin entender si sean capaces de dialogar. Pero ahora le llega esta luz, la luz, y que lo envuelve totalmente, le hace reflexionar, le hace entender. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que le llega profundamente al corazón, a la vida. Él mismo se está preguntando. Esta es una pregunta que él mismo se está haciendo. Es tomar conciencia de su accionar entonces. Esta es la pregunta interior que él hace. Y entonces ahora él va a responder. ¿Quién eres tu Señor? ¿Quién eres tu Señor? Pablo está respondiendo con otra pregunta. Porque todavía no está descubriendo bien. Y en la conciencia comienza a darse cuenta que su camino es un camino erróneo, es un camino que no puede continuar de esta manera, porque lo único que está haciendo es dividir más, lo único que está haciendo es mucho peor de la situación que se encontraba la comunidad, ¿verdad? Entonces se pregunta, ¿quién eres tú, Señor? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me dices que yo te persigo a ti? Y la respuesta de Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues, le responde la voz. Y ante esta situación después también, queridos amigos, vendrá ya directamente lo que el Señor le manda. En la medida en que nosotros reflexionamos, nos da una tarea, nos da una tarea. No nos dice que vamos a quedarnos ahí anquilosados, ya guapita, ya mañana, no, aquí hay que accionar. Ahora levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. ¡Qué maravilla! Esto entonces es lo esencial y lo fundamental para el camino de conversión, queridos hermanos. Primero la luz que nos hace dar cuenta de la realidad. Nos tira por el suelo, ¿verdad? Porque dice luego, le envolvió de improviso ese resplandor y cayendo en tierra. Y por algo ve palabrita bella y Juan el versículo 4, cayendo en tierra. Ya apeguir, ya payerei, ya lleva apeguir, ya lleje chacuá, ni punura, venda, y la pesa pesante. Se mandó, ya, güey, ya lleva la mitad, pesa la. No gusta ya su vida y mal criado, oye, monbobe y uve lleva. A UPP, oye, pues, o zapatea, a UPP, oye, pues, no llevo ya payere y uvire, ja, se, o zapucay, ¿verdad? A la mitad y mal criado, y entonces aquí, eso es lo que nos está pasando, ¿verdad? Cayendo por tierra, pero ¿cómo es eso? Me está echando por tierra todos mis proyectos, todo lo que yo estoy pensando y todo lo que estoy queriendo hacer, ñandellar. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por ñande yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. De volver a verte, no resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo, que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo, sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el fin. Ñandeyarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50
5036. Ñan de Yarañe, cursos modulares bíblicos 2023, de marzo a noviembre. El 7 de mayo del año 351, al salir de un acalorado debate con prelados, sacerdotes, monjes, teólogos, representantes del emperador Constancio, sobre la naturaleza de Cristo estaban hablando. El obispo Cirilo de Jerusalén iba orando hacia su casa con varios colaboradores y pidiéndole a Dios que le mostrara si su opinión era la correcta. En un momento dado, levantó la vista y, según su propia versión, vio recortada sobre el cielo, dice él, una gran cruz iluminada encima del Gólgota que llegaba hasta la sagrada montaña de los Olivos. Fue vista no por una o dos personas, sino evidente y claramente por toda la ciudad. Esto no fue, como podría creerse, una fantasía ni apariencia momentánea, pues permaneció por varias horas visible a nuestros ojos y más brillante que el sol. Ni qué decir que muchos arrianos, o sea, seguidores de la herejía de Arrio, se pasaron a la causa del obispo Cirilo y en adelante la aceptaron como la verdadera. Este San Cirilo, nacido en el año 315 en Jerusalén, en el seno de una piadosa familia cristiana, desde muy temprana edad se distinguió por su piedad, por la oración, recogimiento, y por eso sus padres lo pusieron bajo el cuidado de Máximo, que era el obispo de Jerusalén, y que vio en él un diamante sin bruñir y se dedicó a pulirlo mediante el estudio de las Escrituras. Pues su aplicación fue tan grande que en menos del tiempo requerido fue ordenado sacerdote y el mismo obispo continuó preparándolo para que fuera su sucesor en el episcopado de esa santa ciudad. En el año 348, tras la muerte de Máximo, San Cirilo fue nombrado patriarca de Jerusalén y por su erudición, apostolado, prédica, por su ejemplo, ganó la atención y simpatía de los jerosimilitanos. Ojo, ese es el gentilicio de los nacidos en Jerusalén. Pero también su participación en varios concilios en los que defendió con argumentos claros y contundentes la ortodoxia legítima de la Iglesia, incubó la animadversión de los arrianos, que lo hicieron desterrar varias veces de la ciudad, la última de las cuales le significó 11 años de ostracismo en Tarso, la patria de San Pablo. A su regreso, San Cirilo encontró a Jerusalén inmersa en un mare magnum de disputas teológicas, a las que el pueblo en su confusión respondía con una indiferencia rayana en el ateísmo. Con renovado vigor, entonces se dedicó a rescatar a los fieles de su marasmo, y lo logró con su obra cumbre, se llama 24 catequesis, un tratado en el que de manera clara y simple les enseñaba las verdades fundamentales de los sacramentos y de la liturgia, con lo cual en poco tiempo logró recuperar el entusiasmo de los feligreses y el respeto de sus adversarios, que a la postre tuvieron que inclinarse ante su sabiduría, su discreción y la fuerza de sus argumentos en el Concilio Ecuménico de Constantinopla del 381, que zanjó de una vez por todas las disensiones e impuso el ideario de San Cirilo de Jerusalén, que hoy es columna vertebral del pensamiento de la Iglesia. Cumplida su misión y gozando del respeto y devoción de propios y extraños, murió el 18 de marzo del año 386 y el Papa León XIII le confirió en 1882 el título de Doctor de la Iglesia por sus 24 catequesis. Por eso hoy, día de su festividad, roguémosle a San Cirilo de Jerusalén que nos ilumine para defender nuestra doctrina ante los que pretenden tergiversarla. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás, pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán. Lo que has comenzado en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Lo que has comenzado en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, ¿verdad? Los versículos 1 en adelante, principalmente. Ahora nos detenemos un poco en esta fuerza, ¿verdad? Ahora levántate. Y después entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Son elementos claves porque esto podemos entenderlo como un imperativo. Esto podemos entenderlo como un imperativo para nuestra vida. Primero, repuar, epuar, anire pitate upepe reguap, ani epita upepe jina lleva, remañane cane oguasú ne ate, de caigüea lleva, no. El cristiano es aquel que se levanta. El cristiano es aquel, después de haber recibido una iluminación, en el caminar, buscando cuál es su Damasco. O sea, cada uno de nosotros tiene su Damasco. Vea que dicen, cada uno tiene su objetivo. Moto para la yayapiñaína, moto para la yajañaína lleva. Pero en ese Damasco, en ese caminar es donde el Señor, ¿verdad? Dice, una luz que venía del cielo lo envolvió. De improviso también. Todas las palabras aquí son palabras excepcionales como Lucas está utilizando. Lo envolvió. Quiere decir que entra en toda tu vida, en todo tu ser. Quiere decir que hay una fuerza y una energía total, ¿verdad? Que nosotros estamos dirigiendo hacia nuestros objetivos. El objetivo de Pablo, de Saulo, en este caso, ¿verdad? Era su Damasco. Tenía la carta, iba para buscar a estas personas. Iba a pasar por la sinagoga de Damasco. O sea, Orecoporangua es una ley de objetivo. La IGPS moto bajo llena. Pero sin embargo, es ahí, ¿verdad?, donde le llega esa luz. Y es de improviso. Cuando nosotros, en los cursos anteriores, habíamos desarrollado esa gracia de Dios que actúa en el corazón. Upe veñaneña entendema, eva dice la de improviso. Dice la de improviso. Improviso, que dice, entonces que de repente entra sin que vos estés elucubrando demasiado, sin que vos entonces estés como buscándole todos los pequeños detalles. Vean de ya la hoja, hoy que venían de Puerto Uy, que venían de Cobebes o que venían de Mongue. Entonces, eso es de improviso. Su resplandor, el resplandor es entonces la fuerza y la gracia de un Dios, ¿verdad?, que nos mueve. Es la fuerza de un Dios, ¿verdad?, que hace que nuestra propia vida entonces pueda también iluminar a los demás, así como ese resplandor de Dios. Es esa fuerza de Dios entonces la que nos va a transformar. Ahí venían en el versículo 4 enseguida, cayendo por tierra. Cayendo por tierra quiere decir que la fuerza de Dios nos tira por tierra. La fuerza de Dios derriba nuestras estructuras mentales, nuestra forma de pensar. Sin embargo, aquí nosotros escuchamos esta voz de Dios, que al final nos dice y nos cuestiona: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo, Señor. ¿Quién eres tu Señor? ¿Quién eres tu Señor? ¿Quién eres tu Señor? Nos preguntamos, ¿verdad? Porque nosotros pues pensamos que todo nos va 100%. La ñande ya pone por un baboy. Sende que tu vida es equivoca. Porque soy baboy. Más bien, ven. Baila se equivocada. Si no, pedazo de amor, ¿verdad? Y entonces, autosuficientes. Pecado. Original en la autosuficiencia. Entonces, él preguntó: ¿quién eres tú, Señor? La respuesta esencial y fundamental, y me parece que es clave de esta narración, de este versículo 5. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Nosotros sabemos, ¿verdad? Y siempre lo hemos dicho, y el Evangelio siempre nos muestra, ¿verdad? Mateo 25, de una manera pero demasiado explícita. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Pero Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste por uno de mis pequeños, por uno de mis hermanos, por eso es necesitado. De ahora, ¿qué es lo que está haciendo Saulo? Y justamente, cárcel. Entonces, cuando hiciste por uno de ellos, aquí entonces, ¿por qué me persigues? Mare la ley ya por ahí. Que se cuela, entonces ella pues
Y entonces una llamada más. Ahora levántate. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.